estamos aquí en Val Thorens y es la primera clase de esquí de Cata. Es decir, Cata jamás es un esquí porque las clases son a partir de los 3 años y bueno, no sé la vida, no hemos podido venir y vamos a ver qué tal le va. Yo sé que mi chata es valiente y que lo va a hacer súper bien. Bueno, aquí tiene algo de experiencia. Ojo, vamos a ver también cómo le va. Una vez que tienes tus esquís, ya vas a deslizar. De pie, de pie, de pie. Así que termina, mira. Tac, 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 tac. Muy bien. Te ayudo. Ya, abre más, abre más, abre más. Tienes que abrir los esquís mucho. Así, así, adelante. Solamente adelante. Y atrás, así. Y es abierto. Vale, vamos. Aquí sigue un poco más atrás en el medio. En el medio, vale. Ahora ven, ven conmigo, se camina. Abre, abre. Muy bien. No, y ahora abre atrás. Más, 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 más. Listo, nos estamos yendo a esquiar todos. Después de 5 días de clases, Catalina ha sido su primera vez en esquí, lo ha hecho muy bien. Pero vamos a ir por las pistas más fáciles para que los chicos, digamos, podamos esquiar todos juntos, ¿no? Si no sería imposible. ¿Estás lista? Sí. Muy bien, entonces ahora después de todas las clases que hemos tenido, ¿nos vamos a esquiar juntos? Sí. Vamos. ¡Nos vamos! Paralelo y arriba los pies y los pisos, ¿ya?
rico, ¿eh? ¿Listo? No, Catita, no, por favor, no, no, por favor, Catita, no. ¡No! Hola, gordo. Un segundo. Esto se llama hook. ¿Eh? ¿Y por qué? Hook. Siempre hay que quedarse al lado, ¿vale? No hay que frenar demasiado, pasa muy bien, pasa muy perfecto. No vamos a hacer esta, vamos a hacer la masa de izquierda.